Hola. Todos duermen, así que espero el amanecer. No habrá amanecer ni nadie despertará. Se la pasan durmiendo eternamente porque no pueden morir. ¿Qué es este lugar? ¿Qué debería hacer? No entiendo. Yo solo soy una inteligencia artificial de tipo lúdico. ¿Estás llorando? Ven, te llevaré con alguien que tampoco duerme. Es él. Hola. ¿Has llegado hace poco a este territorio? No lo sé muy bien. ¿La agencia gubernamental te ha explicado algo? No. En este lugar se almacenan temporalmente las personalidades con daños en la memoria, o bien cuyos cuerpos se desconocen si todavía existen. Pero ya hace tiempo que nos han abandonado. Ni siquiera yo recuerdo hace cuánto que estoy aquí. ¿Por qué les han abandonado? Desde el desastre, las funciones de toda la Netosphere y, por supuesto, este lugar no operan correctamente. ¿Recuerdas lo del desastre? No. ¿No recuerdas dónde estuviste antes de llegar aquí? Ni quién eras antes, ¿verdad? No sé exactamente si fue algo que viví o se trata de un sueño. Pero yo viajaba junto a alguien. Él buscaba algo para salvar a la ciudad. Al parecer viajaba desde mucho antes que le encontrara. ¿Qué tipo de sitio era? Era un lugar distinto a este. Había edificios hasta donde alcanzaba la vista, y raramente topábamos con alguien más. ¿Sabes lo que buscaba ese hombre? No, no lo recuerdo. Pero tenía una esfera. ¿Una esfera? ¿Cómo era exactamente? En su interior se hallaba un embrión creado a partir de los genes de dos mujeres. El embrión se había creado de manera que se desarrollaría automáticamente en un lugar seguro, sin riesgo de infección. Creo que él no lo iba a llevar hacia algún lugar. No sé cuánto tiempo ha pasado desde ese momento. ¿Seguirá vivo? ¿Habrá logrado salvar la ciudad? Lo siento, pero no lo sé. Ahora, desde este lugar, me es imposible saber nada de la realidad básica. Pero si él consiguiera llevar la esfera hacia ese lugar, si finalmente cumpliera su objetivo, entonces nos enteraríamos. Ahora no podemos hacer más que esperar. Tsuto Munihei es el autor de este manga. ¿Cómo describir a un mangaka tan bueno, a un artista auténticamente? Se hizo conocido recientemente debido a las adaptaciones de sus dos historias Blame y Knights of Sidonia por Netflix. Sin embargo, este artista realmente tiene un estilo único al momento de plasmar sus mangas. Su primer trabajo, Blame,
representa gran parte de sus aptitudes como artista. Estudió arquitectura, esto le ha permitido plasmar escenarios impresionantes. Le ha permitido crear paisajes increíbles que hacen un sello distintivo en su manga, transportarte auténticamente a lugares impresionantes, desde lo más surrealista, donde se aprecia la inmensidad y complejidad de sus dibujos y su trabajo. Además que tienen bastantes influencias americanas, ya que vivió un tiempo en New York, y él mismo ha comentado que se ha inspirado en la obra de Blade Runner, la cual es el representante del cyberpunk y del cine neo-noir, y se nota un montón en su obra las influencias que ha tenido al momento de plasmarlo en su manga. Por eso me parece uno de los autores más interesantes y más particulares que ojalá fuesen más conocidos. Su trabajo no es para cualquiera, ya que no es muy fácil de digerir. Y Blame representa un viaje imperdible. Quizás no sea para cualquiera por su narrativa complicada, donde no se explica mucho, donde no se atan los cabos, pero es como transportarse a otra época, a otro mundo, apreciar cómo sería un posible futuro de la humanidad. El manga de Blame, a pesar de ser tan bueno, ha tenido muy pocas adaptaciones, únicamente dos. Una, la película del año pasado, 2017, que adapta de manera libre la historia, teniendo más relación con el otro trabajo, Knights of Sidonia, producida por Netflix, pero es buena, pero el dulce está en el manga, creado por Nihei. Y la otra adaptación, una serie de onas que son algo experimentales e interesantes visualmente, ya que tienen una animación más tradicional a diferencia de la película del año pasado. A pesar de que tienen un aspecto muy interesante y tienen en esencia lo que sería la mega estructura, no representa tal cual cómo ver la historia ni cómo se cuenta. Es interesante visualmente porque tiene muchos escenarios y guiños a momentos que ocurren en el manga. Sin embargo, como te digo, no representa casi nada de la historia. Ahora comencemos hablando del universo de Blame, creado por Nihei. Para empezar a hablar del mundo y el universo de Blame, creado por Tsutomu Nihei, es importante mencionar a su trabajo precuela, Noise, el cual se ubica cronológicamente antes que Blame, y habla acerca de cómo comenzó esta mega estructura. Nos ubicaremos muy en el futuro, en una sociedad distópica. A pesar de ser una precuela, no nos explica demasiado acerca del origen de la infección ni nada de lo que veríamos más adelante en Blame, pero aún así, no deja de ser interesante. Estamos en el futuro, en una sociedad completamente cibernética, donde los humanos poco a poco han estado implementando la tecnología en sus propios cuerpos. Sin embargo, de un momento a otro, la ciudad está comenzando a crecer más y más, y se requiere algo llamado la esfera de Dyson, la cual es una gigantesca megaestructura que rodearía casi todo el sistema solar, teniendo a las estrellas como fuente principal de energía. Esta gigantesca megaestructura sería un plan de unos seres llamados seres de silicio, con el fin de quitarles a la humanidad el control sobre sus propias máquinas. Y así ocurriría. En el prólogo de Noise, la humanidad queda completamente alienada y relegada de sus propias creaciones como las máquinas, y la ciudad crece y crece. Incluso la luna, que flotaba sobre la Tierra, ahora queda acoplada y consumida por la gran megaestructura. Y aún a día de hoy, 1000 años después, la construcción de la megaestructura sigue y sigue su curso debido a que nadie ha podido parar a las máquinas programadas para ello. Cientos de años antes del inicio tal cual de Blame, una científica llamada Shibo había intentado crear un gen de terminal para conectarse a la red. Como ya te había explicado, la humanidad hace casi miles de años había perdido cualquier posibilidad de mandar en la ciudad y de la gran megaestructura, ya que ahora mandaban seres de silicio, entre otras cosas. A pesar de ello, habían zonas seguras. Sin embargo, no podían hacer casi nada y eran cazados por la Salvaguardia, un grupo de humanos sintéticos creados a raíz de varios cuerpos de humanos vivos, transformándose ahora en guardianes de la ciudad, que al desconocer a los humanos les atacan y les matan.
Aparentemente, la humanidad y todos los que han sido infectados tienen algún defecto en los cromosomas 10 y 11. Esto ha hecho que ningún humano pueda tener acceso a controlar la ciudad realmente. Y como te digo, la megaestructura se expande cada vez más por el sistema solar, teniendo y comiéndose prácticamente al universo sin control. Shivo había intentado crear un cuerpo artificial para poder mandar en la ciudad. Sin embargo, se había encontrado con algo muy interesante, y es que un ser de silicio muy parecido a los que vimos durante el manga de Noise aparece y destruye la conciencia que se había creado. Este ser provocará la destrucción de la terminal creada por Shivo, también destruyéndola parcialmente, obligándola a quedar atrapada entre los escombros durante varios cientos de años. Algo interesante es que las formas de vida que nos presentan acá no tienen un lapso fijo con el tiempo. Pueden vivir cientos de años. La mortalidad ya no es algo que les preocupe. Este mundo de fantasía increíble, este mundo tan alejado del nuestro, nos presentará a un protagonista de nombre Killy. Es un tipo callado, el cual aparece de la nada. No tiene un inicio tal cual. No sabemos de dónde proviene ni qué es realmente. Tenemos pocas pistas de su pasado. Sin embargo, no interesa. Estamos en medio de un mundo tan impresionante y tan abrumador que nos hacen sentir pequeños, que nos refleja nuestra pequeñez ante los acontecimientos del universo tal cual y ante el tamaño tan enorme de la megaestructura. Killy está en búsqueda de genes de conexión a la red. Pero, ¿para qué son estos genes de conexión? ¿Para qué los necesitan? Como ya te dije, se creó una infección en los cromosomas 10 y 11 de los humanos. Entonces, un humano que nazca sin este defecto, sin esta infección en dichos cromosomas, podría conectarse a la red, con la agencia gubernamental, la cual claramente quiere ayudar a los humanos. Sin embargo, se encuentra con una paradoja. La agencia gubernamental no puede ayudar a los humanos porque no hay ningún humano con genes de conexión a la red que le dé la orden. Es por eso que no pueden intervenir, a pesar de que les gustaría, ya que a pesar de que en cada ocasión que pueden tratan de ayudar a Shivo y a Killy en su viaje por crear un humano con genes artificiales que tenga conexión a la red y que no esté infectado en los cromosomas ya mencionados. Sin duda es una historia fantástica. Es una historia tan surrealista y artística que no te arrepentirás de empezar este viaje. Tsutomu Nihei también sabe crear batallas impresionantes, además de tocar temas que normalmente no se tocarían de esa manera, ya que en ocasiones hay viajes en el tiempo, hay un montón de temáticas que se manejan que son súper interesantes. Realmente es una lluvia de ideas que no te puedes perder. La imaginación de Tsutomu Nihei auténticamente nos hace sentir dentro de la historia, nos hace sumergirnos en este mundo tan increíble, tan oscuro, tan frío, tan vacío. Nos hace sumergirnos en la megaestructura. Acá me hubiese gustado ponerte una explicación del final, me hubiese gustado explicarte detalle a detalle qué significa cada cosa. Pero auténticamente te puedo confesar que hay cosas que ni yo entendí de la serie, como el final. No entendí que realmente cómo terminó. Sin embargo, me di cuenta que acababa de terminar una de las obras más impresionantes de todos los tiempos. Un clásico instantáneo. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de haberle dedicado tantas horas, ni de habérmelo leído ya 5 veces en búsqueda de pequeños detalles. Ni en haber gastado tanto dinero en la edición Master Edition, que casi cada volumen cuesta unos $30. Me encanta esta obra. La volvería a leer una y otra vez. Hay muy pocas ocasiones en las cuales uno disfruta la soledad. Hay muy pocas ocasiones en las cuales uno se siente tan pequeño nuevamente. En las cuales uno puede viajar a otros mundos. Y Tsutomu Nihei lo consigue con Blame. Si quieres un viaje, un manga que te transporte a otro mundo, ven a la megaestructura. Busquemos genes de conexión a la red.
Ahora, para finalizar, me gustaría agradecer la ayuda de mi amiga Verónica, la cual ella me ayudó a doblar a Shibo en el inicio de este video. Muchas gracias, Verónica, por prestarme tu increíble voz y por demostrarnos tu gran talento en doblaje. Ella, para quienes no la conozcan, voy a dejar sus redes sociales acá. Ella es actriz de doblaje profesional en España. Ha participado en series como Pokémon y el doblaje de Juego de Tronos, así que tiene muchísimo talento y muchas gracias por ayudarme con esto. Ahora bien, para los que se pregunten qué fue este inicio fue parte de una adaptación que quise hacer de el capítulo 64, Personalidad Recolectada. Y pues sinceramente quise transmitir cómo es leer Blame. Yo lo pude describir, pero creo que no hay mejor ejemplo que el que ustedes se hayan transportado a esta historia creada por Nihei. Así que fue la idea detrás de estos 5 minutos de intro, más o menos, el hecho de que ustedes se transporten o tengan la sensación que yo tuve al leer Blame. Quise transmitir eso para que, pues bueno, para dar un mejor ejemplo, para quienes quieran leerlo en formato físico. Solo se ha publicado completo en España 2 veces, una por Glenat, que ya está extinta, pero recientemente tuvo una reimpresión con esta edición llamada la Master Edition, que es enorme, completamente al español por Panini España. Yo los compré vía Amazon, aunque también si son de Ciudad de México o Monterrey, hay algunas tiendas de manga especializadas que traen los primeros volúmenes, pero ya si quieren conseguir la obra completa, está en Amazon, no es publicidad, únicamente ahí las puedes conseguir, hacen envíos a México por DHL, y sinceramente a mí me encanta esta edición, más que nada por el tamaño. Como ya expliqué, se puede apreciar muy bien el trabajo de Nihei es enorme, es de los tomos más grandes que he comprado. Si quieren leerla, si no, está disponible para que la lean online. No sé, la verdad, si hay una versión en español, lo desconozco totalmente, pero les puedo dejar un link en inglés para quien quiera echarle un ojo en inglés. Y pues esta idea de hacer este tipo de videos, vamos a empezar una saga más que nada del autor de Susumu Nihei. El siguiente va a ser Nice Obsidonia, que es mi manga favorito. Y pues bueno, ya iremos haciendo quincenalmente, mensualmente, videos con más tiempo de producción, que tengan pues digamos más inspiración mía, que no sean tan rápidos de hacer, que no sean noticias. Esta es la idea de tomar el rumbo nuevo del canal cuando se acabe Shingeki no Kyojin. Así que muchas gracias. Y gracias por apoyar este trabajo.